Hola, soy la doctora Kerlis Delgado, pertenezco al equipo de médicos de Clever Salud y hoy quiero hablarles del número de ecografías importantes que se deben realizar en el embarazo. Algunas pacientes consideran que mientras más ecografías se realicen, mejor, y no siempre esto es cierto. La verdad es que son solo 4 ecografías importantes en el embarazo. La primera es para diagnosticar el embarazo, verificar que el embarazo se encuentra adentro del útero y el número de los embriones. Esta ecografía por lo general se realiza entre las 6 y las 9 semanas de embarazo. Luego tenemos la ecografía que se realiza entre las 11 y las 14 semanas y hasta la importancia de esta ecografía es evaluar unos signos ecográficos en el bebé que nos ayudan a descartar alteraciones cromosómicas como síndrome de Down, síndrome de Edwards, entre otras. Luego tenemos la ecografía que se realiza entre las 20 y las 24 semanas. En esta ecografía se hace una evaluación integral del bebé, pero también se hace una medición transvaginal del cuello del útero de la madre para evaluar el riesgo que la paciente tiene de presentar parto prematuro. Y también se realiza una ecografía Doppler de arterias uterinas que nos ayuda a predecir el riesgo de que la paciente presente preeclampsia o algún trastorno hipertensivo del embarazo. Y finalmente la ecografía de las 31 a las 34 semanas en la que se evalúa la posición del bebé, el peso fetal, la cantidad de líquido amniótico y las características de la placenta. Como verás, no siempre más ecografías es sinónimo de un buen control obstétrico. Algunas veces menos es más. Estamos para ayudarte y aclararte todas estas dudas en Cáceres 630. Somos Clever Salud.